Pechugas de pollo a la hawaiana. Los ingredientes para 4 porciones son los siguientes: jamón de pavo 4 rebanadas, piña en almíbar en trozos 1 taza, pechuga de pollo aplanada 4 piezas, pimienta media cucharadita, sal 1 cucharadita, queso manchego 8 rebanadas, aceite de canola en aerosol 1 pieza. Para la salsa necesitas los siguientes ingredientes: catsup 3 cucharadas, salsa de soya 2 cucharadas, mantequilla a temperatura ambiente 1 cubo, agua media taza, almíbar de piña 1 cuarto de taza. El procedimiento para la salsa es el siguiente: en una olla agrega la mantequilla, la catsup, el almíbar, la salsa de soya y el agua. Hierve por 5 minutos hasta que se torne espesa. Vacía en una salsera. El procedimiento para el pollo es el siguiente: sazona las pechugas con sal y pimienta por los dos lados. Coloca 2 rebanadas de queso, 1 rebanada de jamón y un poco de piña en cada pechuga. Dobla por la mitad las pechugas. En un sartén con un poco de aceite en aerosol, agrega las pechugas. Deja dorar por los dos lados. Retira y escurre en papel absorbente. ¡Sirve! Baña las pechugas con un poco de salsa. Acompaña con papas y disfruta. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.